Me parece que sos una persona muy conservadora, sí. muy estructurada. Sí, sí. Eh, y, y acá estamos hablando del amor. Yo no, por supuesto. Mí, yo, ver, un, hecho, yo, el... yo reconozco que soy Chapado de la Antigua. Me gustan las mujeres... ¿Qué ¿Sí es Chapado de la Antigua? Bueno, me gustan las mujeres, por ejemplo, de carne y hueso, que estén vivas. Tenemos eh, un invitado. Eh, nos va a hablar de un caso muy particular. Quiso venir a debatirlo a este programa. Eligió este programa por alguna razón para traer a colación este tema. Supone un debate. Eh, hablando off the record, eh, asumió que yo soy una persona supuestamente ultraconservadora o vinculada a las derechas por no aceptar lo que él viene a plantear el día de hoy. Pero sin más preámbulo eh, recibimos a Humberto Saporiti y que nos cuente cuál es bueno tu situación. Buenas noches, acá hablo. Sí, Humberto. <laughs> Mi nombre es Humberto Saporiti. Eh, yo estoy enamorado, enamorado de esta bella mujer, mujer. Eh, Nada me discriminan me discriminan. elijo este programa, pero solo, lo, lo elijo porque eh, yo sé que sos una persona ultra conservadora mm -hmm. eh, eh, soy una persona que trata mal a las personas, qué sería tratar mal a las personas por ejemplo nosotros el amor hablando del amor, siempre hablamos del amor, yo soy un tipo que estoy soy pro amor y vos no, no me, me parece me, me parece que vos sos un tipo que está en contra de esto, yo, yo me quiero casar mm -hmm. con clarita. Vamos a dejar esto bien claro: Clarita es una muñeca inflable. No, 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 es una no, 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 no. Muñeca no, sexual fabricada en Japón. No sé si está fabricada en Japón. Vos no ensamblada sé si. Está A ver, y... tu naturaleza humana, ¿dónde naciste? Vos sos argentino. Yo soy argentino. Hasta bueno, la ella ella tuvo la, la, la suerte o la posibilidad de nacer en un país más civilizado y yo, la verdad, que te estoy. No entiendo por qué esa. Ya, ya estamos discriminando ahí. Me parece que estás discriminando porque te estás diciendo que es japonesa. No, de hecho, no, no, no. Es China, no es, China algo... no es japonesa, bueno, es China. Está bien, es China, perfecto. Yo lo que quiero dejar bien claro es que no estamos hablando de amor, porque para que para hablar de amor tiene que haber una relación consensuada entre dos personas, por lo menos, digamos. Y yo acá no veo que pueda existir la posibilidad de un consenso, no, 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 no creo que no un sentimiento que... a la hora de tener una vos revolución? la ves a ella que, que, está, que está, está, está diciendo algo malo, está está está, está desconforme, Clarita habla por favor tampoco la puedo ver justamente, tampoco la puedo escuchar decir que no está o que está desconforme. Eh, disconforme ella está, ella está, pero acá se habla, ¿no? Acá. Sí, ahí puede hablar. Perdón, perdón porque no, no es la bien. primera vez que participo en un programa de estos. El sí. menor de tus problemas. Estoy, estoy medio nervioso. La realidad que yo me quiero casar con Clarita uh -huh. y nadie me lo va a impedir. Uh -huh. Y yo lo que veo, y por eso elijo tu programa. Sí. De, ¿Te puedo tutear? Sí, sí. Sí, bueno. Yo elijo a tu programa tira. porque justamente yo sé que vos sos un tipo conservador que trata mal a las personas, o sea, que sos. Derechista, o sea, no sí. sé si derecho derechista Yo como sería sea. conservador por no pensar que te podés casar con, una, con un objeto, digamos Para mí no es un objeto, uh -huh. es, 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 es el amor Y yo hablo del amor, justamente, el amor no, no tiene ni, ni, ni... No tiene una... No, ¿Qué tiene que ser? No, vos no te enamorás de... Bueno, básicamente de, un, un sentimiento Un sentimiento Yo dudo que un objeto pueda tener... Ella me ama, preguntale, vas a ver eh, prefiero no... Bueno, eh, ¿estás con el colectivo? Sí, estoy con el de... colectivo. Este. Eh, eh, pido, sí, pido una ley. Pido una ley. La cámara dónde está. Y ahí te están tomando algunas cámaras. acá. Bueno, yo, yo pido una y, ley... Sí. Hablales Hablales con él, a, esa cámara, a esta cámara, sí. Sí. junto con el colectivo de personas que quieren casarse con las personas no humanas. Ah. Ella sería una persona no humana. Exactamente. Bien, está bien. Bueno, A ver, una persona, ¿qué tiene? Tiene cabeza. Bueno, no sería tu cabeza. Tiene brazos. Sí. Tiene pechos. Uh -huh. Glúteos. Conciencia. ¿Tiene conciencia esta persona? ¿Esta persona no humana? ¿Te está... Clarita, no la mires tan fijo, porque la verdad... No, no, si no eres... me están mirando, no están mirando nada. Sí, te están mirando, eso te es un está objeto... mirando fijo. A ver, perdón. Pero ves que vos la tenés que mover, eso no te da un. Bueno, contá, a ver. Pero ¿cuánta gente sí. hay que es una marioneta? Hay una marioneta y sin embargo es lo que vos decís que son personas humanas. ¿Aquí cuál es la diferencia entre una persona humana y no humana? Bueno, que por, por lo menos pueden dar un mutuo consentimiento a la hora de tener una relación. Disculpame, el sí o el no es, es, es no, lo mismo. No, porque No ellas... vayas ahí, por favor. Bye. Humberto, bueno, contanos que estás con el colectivo, ¿qué es lo que están pidiendo? Una ley. Porque una, ley algo que le una ley porque yo me este quiero casar. Hay que seguir regulando cosas para que banquemos con otros impuestos el casamiento con las cosas que la gente se quiere casar. Disculpame, yo me quiero, me Chano, quiero casar con ella sí. y nadie me lo puede impedir. No, no entiendo por qué hay una ley o, o una ley donde me me, me, me dé la posibilidad de yo casarme con Clarita, que de hecho queremos tener hijos también. No, ah. oh, está bien. Y queremos tener hijos, obviamente que sea como ella, porque no, yo no me, no me siento cómodo con mi, con mi uh -huh. persona, entonces quiero que sea como ella, justamente de, 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 del mismo formato, de, formato. Eh, sí, sí, el, el, la, la, que tenga el mismo pensamiento, el sentimiento que tiene ella. Ella es una persona, aunque la vea fría, es, es, es muy amorosa. ¿Cómo pensás hacer para reproducirte con, ¿cómo se llama? Clarita. ¿Tiene nombre? Clara, ¿Clarita? en realidad, Clara, yo le digo ¿Clarita? clarita le puedo decir Clarita. De cariño, ¿no? Sí, claro. en realidad te, le pareciste una buena persona porque te miraba fijamente, así que le caíste bien. Ah, no, sí. no a todos le cae bien. Ah, es más, de hecho, cuando estamos en, en casa o en algún lugar, en un bar, tomando algo, ella es como que siempre mira para abajo. Claro. Sí, salvo que vos le muevas la cabeza para que mires para arriba, ¿no? Porque estamos hablando de un objeto. Bueno, y están pidiendo una ley. ¿En bueno, qué consistiría la, la ley? Que por favor me, me, me permitan casar y ser feliz y ser libre. ¿Cómo te cambiaría la vida si vos te casás con un objeto? ¿Qué diferencia habría? Nada, a ver, tendría un anillo, tendría la posibilidad de ella hasta de votar. ¿De votar? Sí, sí, sí. ¿Y vos querés que...? Sí, porque ella es china, no puede votar acá. Claro. Entonces yo ah, la vos haría... pensás que es por eso que no puede votar, está bien. ¿Y por qué ciudad... sería ciudadana argentina? Van a, van a pelear porque los yo creo objetos que... puedan votar, digamos. No sé si hay, yo lo que hay, veo tantos, ahí... hay tantos objetos que votan, ¿por qué no puede votar ella? Está bien, lo que pasa es que vos hablas metafóricamente. Yo estoy de acuerdo, hay mucha gente que no está despierta, que que, 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 que no entiende la vida, lo que quieras. Pero, digamos... Mirá. Mirá. Sí, no divina, está bien, está todo bárbaro. Eh, yo creo que pedir, exigir una ley para que los objetos inanimados puedan votar abre las puertas a que en realidad vos estés votando dos veces, porque votás una vez por vos y una vez por el objeto inanimado. Pero ella iría al cuarto oscuro. ¿eh? Claro, no, sí, seguro que iría al cuarto oscuro. No quiero saberlo. Queríamos con ella en el cuarto oscuro. Ahora, justamente, me imagino que iría con vos acompañada. Y quién pone la boleta en, en la urna? Yo, yo te acuso a vos porque sí, vos por sos conservador claro. vos sos una persona que todo lo que ves que sí. no no salga de de, 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 de tu de, como un caballo así sí. es como que lo ves mal claro. estoy, muy yo, estoy muy estructurado muy estructurado yo gracias por la palabra no, pero por favor. muy estructurado eh. y yo eh, y yo te veo, te veo, te escucho, y, y me parece que sos una persona muy conservadora, sí. muy estructurada, sí, sí. Eh, y, y acá estamos hablando del amor. No, yo por no supuesto, mí, yo, ver, es, hecho, yo, el... yo reconozco que soy chapado de la antigua, me gustan las mujeres... ¿Qué chapado de la antigua? Bueno, me gustan las mujeres, por ejemplo, de carne y hueso, que estén vivas. Y Eso ella es? está viva. Bueno, está bien, está bien. Viva, viva... So... Viva Perón, digamos, cualquier sí, momento, sí, sí, en cualquier momento, porque... Están pidiendo siempre, una ley... Siempre... ¿Dónde vas a encontrar una persona que siempre sonría? Por ejemplo... No, claro, sí... Sí, sí. una persona no humana, ¿no? Como le dicen ustedes. Es no humana, pero tiene el derecho. Que a ver, ¿por qué no hay derecho a esto? ¿Por sí. qué no? ¿Por qué odiar a esta persona? ¿Por qué a, 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 la, a la no persona? Perdón, Clarita, por favor. Principalmente, quizás no tiene derecho porque es un objeto y los derechos están hechos más que nada para los seres vivos, básicamente. Eh, Mira, los animales. Yo te voy derechos, a contar una cosa. Seres yo, humanos yo, tenemos derechos y responsabilidades. Yo, soy, yo te veo un tipo inteligente, puede ser. Bueno, ¿no? te agradezco. No es mutuo. Ha viajado por el mundo, ¿no? He viajado, bueno, no sé si por el mundo, pero he viajado. Algo. Bueno, si ha viajado por el mundo te has dado cuenta que yo no soy el único. No, 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 claro, no, por bueno, eso te abrí las puertas de este porque programa. Porque yo le no metí la pólvora ni le metí no, no, a Clarita. No, de hecho, no, no. Clarita me salió uno bueno más. Sí, eh, sí, Me, claro. me salió uno bueno Porque, uno porque uno es un objeto. Claro. Yo, de hecho... Conocerla, dice. Sí. Conocerla, sí, sí. Y, y la realidad, que se si ha viajado por el mundo, hasta hay hijos... Uh -huh. Y qué molesta tener. ¿Por qué no se puede hacer una ley donde me permita a mí casarme con Clarita? ¿Qué es lo que me puede impedir? Hacen tantas ley en el Congreso que se dicen tantas pelotudeces. Perdón la, la No, está perdido, bien, está bien. Tantas pavadas, ¿por qué no puede, yo no me puedo casar con una persona no humana? Bueno, ¿A que, ¿Cuál es el término de no humano, aparte? Yo coincido con que hay un montón de leyes que están al pedo, pero justamente yo lo que haría, y la, lo, lo que yo trato de... De la, las ideas que trato de difundir en esto que puede ser el campo de la, de la batalla cultural, el campo de la batalla de las ideas, es que justamente lo que necesitamos son menos leyes, no más leyes ridículas. Si fuera por mí, basta de hacer leyes como el, el día del cantimpalo. Y vos querés traerme una ley para que vos te puedas casar con un muñeco. Y es la verdad, discúlpame Disculpame, vos sos discriminador. Yo no Y yo dinero, creo que calculo que... Yo no que... tengo drama con que vos te vayas a tu casa con, con el robot este y, ¿Y, y, por, qué y no lo que por qué no me puedo casar? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué querés casarte? Disculpame, ten... disculpame. ¿Por qué tenemos que convertir en un asunto de Estado una parafilia? ¿Qué es parafilia? No sé ni lo que significa parafilia. Lógico. Yo creo en el amor, el amor el, sí. amor, el amor, el amor, el amor. Disculpame, vos, tu película de chiquito no era este... Eh, sí, 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 la he visto. Y claro. bueno, con el dedo. Sí. Vos hace, y bueno, ¿y qué? Vos no te enamoraste. Yo me enamoro de ella. Vos te puedes enamorar de vos. De, te puedes enamorar de, de otra cosa. O sea, yo me enamoro de ella. ¿Por qué no puede haber una ley donde donde a mí me dé me la posibilidad de poderme casar con ella? ¿Qué, ¿A qué molesto? ¿A vos bueno, te molesto? No, bueno, molesto. A ellos lo molesto. Ah, no molesto es, a nadie. Molestar es una palabra. No sé si viene al caso ahora. No sos el único. Hay mucha gente en este colectivo de personas que se quieren casar con personas no humanas, así les dicen, y eh, se están manifestando. Hay una manifestación pronto. Exactamente, si tenemos programada una manifestación, no sabemos todavía dónde hacerla, pero estamos, eh, program sí. está programada ya. Mm. Eh, de, de hecho, van a venir de toda parte del mundo, porque eh, la realidad es que hay un problema, mm. o sea, eh, eh, y eso sí es, es real que toda la gente que viene eh, eh, tiene que pagar por dos pasajes tiene y, y vienen estamos tratando de evitar eso con una valija donde las podemos llevar a, ah, a, a nuestras claro, parejas claro porque son objetos la, la realidad la realidad es que yo estoy totalmente enamorado de Clarita sí la realidad que yo no te, no vengo acá a contar cómo la conozco cómo fue cómo la, la interna yo lo que vengo a decir es de que vos sos un tipo discriminador, sí. sos un tipo conservador sí. sos un tipo de que de que piensa de que todo lo que sea eh, eh, mujer hombre está mal y para mí no es así no no todo lo que sea mujer hombre yo está, te vi, está vi bien, por televisión bien. yo te vi por televisión yo te vi yo te vi eh, 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 y... Te vi, te escuché. Entonces, para mí, esta relación, ¿por qué? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que uno ve mal de esta relación? Que involucres al Estado, que conviertas tu, ya te lo he dicho, que conviertas tu parafilia en una cuestión de Estado. No sé lo que Estado. significa parafilia, explicármelo. Pero tienes porque... un gusto raro, te gusta tener relaciones sexuales Pero con una raro. muñeca inflable. Uy, ¿Qué? qué es gusto reemplazaste, reemplazaste, reemplazaste la, la idea de, de conocer un amor, de conocer una mujer, de tener Pero una yo relación conozco sana, el amor. real? La reemplazaste por eh, eh, sentirte cómodo con un muñeco que sabe que no te va a reclamar nada, que sabe que no te va a, a, a yo le puse nada, esta que sabe que amiga. no te va a desafiar de, de, de ningún tipo. Claramente acá hay un, y perdoname por decirlo así, Humberto, yo creo que estamos hablando de un trastorno, ya no de una parafilia. No, no es un trastorno, es el amor. Yo creo en el amor. Y el amor todo lo puede. Porque por más que sea un dicho trillado, el amor todo lo puede. Sí, bueno. Y de hecho, de hecho, ella me dio... Todos sus bienes me los digo a mí. Claro, lógico. Para que vos entiendas. Ella es un bien directamente y lo tenés. Ella quiso venir eh, acá y presencial para para que ustedes se den cuenta, para que ustedes se den cuenta de que ella, mire. Ella no quiso nada, digamos, Vos la trajiste y la sentaste acá. No, eso, se a ver, discúlpame, si, si vos tenés una pareja, una novia, lo que sea, vos también la llevás, o sea, es, es, es ser caballero. Bueno, pero la llevo de la mano, no la cargo como si fuera yo un también objeto, la llevo, no la llevo de... en una caja, por ejemplo. No, no. Yo a ella, a ella la llevo de la mano también. Claro. De hecho, le agarro la mano. Agárrale la mano. No, no, está bien, está bien. Agárrale la mano. No, no, no. No soy celoso. No, ¿vale? no, está bien. Yo sí. para para ir cerrando porque en un rato tengo otro invitado. Eh, te preguntaría lo siguiente, digamos. ¿Algún trauma has tenido en alguna relación con alguna Pero mujer? Pero yo no voy a permitir esto. Yo no puedo permitir de que vos me digas. Trastorno, trauma, parafilia, que no sé lo que significa, ah, te, ni lógico. me lo supiste explicar. Uh -huh. Vos sos un tipo conservador. Uh -huh. Sos un tipo que tiene. Vos sos el trastornado. Acá. Yo soy el trastornado. Vos sos el trastornado que no entiende que el amor. El amor es el amor, punto. Hay que darle un corte a todo esto de que hombre, mujer, perro, gato. Yo estoy enamorado de ella, ella está enamorada de mí y se terminó, viejo. Basta. Que la ley, la ley tiene que salir y, y, y vamos a estar en el Congreso y, y es más. Clarita me dijo que se quiere postular también claro, y quiere participar de la política argentina y dice que va, le va a ir muy bien porque yo ya lo sé, es una piba linda, inteligente, bella. Uh -huh. Y no como con Gile como vos, uh -huh. ¿me entendés? De que lo único que habla es hablar más de, le, de, de la gente que se ama. Uh -huh. Porque parece que vos. Te, el trastornado sos vos. Uh -huh. Disculpame que te lo diga. Perdón que te lo diga. No, no, perdón, perdón, te puedo tutear. Sí, está bien. Bueno. Eh, cerramos con esa idea. Eh, yo soy el trastornado. Humberto, que está pidiendo una ley para casarse con un objeto inanimado, es la persona que tiene razón en todo este asunto. Así que esto es el siglo XXI. Te deseamos lo mejor. Es muy probable que la ley que están exigiendo se apruebe, porque ese es el camino y hacia. Te la voy a poner en tu cara, Está Bien, ese es el camino hacia el que vamos y eh, bueno, te agradezco por estar acá. Recuerden, yo soy el trastornado, yo soy el conservador, yo soy la persona de mente cerrada, eh, yo soy el extremista de derecha, yo soy el que reproduce discursos de odio. Porque simplemente me parece que aquí no hay una relación de mutuo consentimiento y que Clarita no es una mujer sino un objeto.